Yo solo tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento al compromiso que ha asumido el Partido Socialista de Chile en la región de Atacama de apoyar nuestra candidatura. Esto fue un proceso muy deliberado, este es un proceso colectivo del Partido Socialista en la región de Atacama, en donde ellos en su Consejo Regional tenían tres alternativas, una de apoyar nuestra candidatura, otro de otro candidato a senador y también de la Libertad de Acción. Y de los 20 votos, 18 estuvieron por apoyar nuestra candidatura, 2 por Libertad de Acción y ninguno para otra candidatura. Y por lo tanto, este resultado del Consejo Regional que se ha hecho público en el día de ayer nos emociona porque junto a compañeros y compañeras del Partido Socialista en la región de Atacama hemos trabajado intensamente en nuestra región y nos compromete a seguir trabajando con la misma unidad de la centroizquierda para alcanzar este sueño colectivo de una mejor región en donde hoy militantes del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que hemos constituido un eje histórico y que formamos parte de otras fuerzas de centroizquierda que se irán sumando a nuestra candidatura, nos compromete, insisto, en este sueño colectivo de hacer una mejor región. Y eso es lo que yo valoro. Yo creo que además este es el tiempo de la descentralización, este es el tiempo de las decisiones regionales y estoy absolutamente convencida de que esta decisión que ha tomado el Partido Socialista de Chile en la región de Atacama lo hace en el reconocimiento del trabajo que juntos hemos hecho y también en la necesidad de garantizar que el próximo 19 de noviembre seamos capaces de elegir a quienes vamos a profundizar las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet.